Llega esa época especial del año en la que todo el mundo empieza desde cero. Lejos quedan los recuerdos de la temporada pasada. Las posiciones y los puntos del último día de la última campaña ya no valen para nada. Lo importante es el premio que aguarda al final de este nuevo camino. Se respira alegría en el aire. Un comienzo nuevo y una esperanza renovada para unas aficiones que aún tienen todo para soñar. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Todos, colegiados incluidos, esperan la primera luz verde de la campaña. Año tras año vemos cómo mejora y evoluciona este deporte. Más dinero, mayor talento, algunos de los jugadores más importantes, entrenadores de postín. Hay muchas cosas en las que fijarse cuando comienza una temporada nueva. Venga, la acción continúa de nuevo. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Y consigue recuperarla. ¡Santi Comesaña! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Busca una buena jugada! ¡Pasan a la alternativa! La emoción se palpa cuando un entrenador nuevo coge el timón del barco. La rueda de prensa previa al partido ha sido la primera declaración de intenciones sobre sus esperanzas de cara a la presente campaña. ¿Algo que comentar? Pues mira, creo que ha logrado dar una imagen ambiciosa y eso ya es importante, ya que comenta con elocuencia lo que tiene en mente. Yo espero que lo respalden bien, la verdad, que tenga el presupuesto que quiere y que los jugadores que necesita lleguen, porque así va a cumplir los objetivos. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente. ¡Ocasión clara! ¡Raúl de Tomás! ¡Balón para Álvaro! ¡Prueba el disparo! ¡Muy, muy desviado! Es que no han encontrado la forma de frenarlo. Ha avanzado por el centro, pero le ha faltado la misma convicción para finalizar la jugada. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Adrián en barba! Buen intento, pero no pudo ser. Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. ¡Vaya carrera que se está pegando! Adrián en barba. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. ¿Ha cumplido tus expectativas esta primera parte? Pues la verdad, aparte de la falta de acierto ante la portería, no tengo más que criticar. Cuando haces circular bien la pelota y llegan las ocasiones, antes o después se concretan. O no, claro. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. Y la pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Es falta y el árbitro concede un tiro libre. ¡Álvaro García! Si hubiera entrado, habría sido el gol de la jornada.
Bueno, ha sido un remate muy acrobático, ¿eh? Quizá fuera su mejor opción, pero es muy difícil conectar bien esa pelota. Álvaro García. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Juega hacia la banda derecha. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? La recibe. ¡Qué buen corte! Al ser dentro del área se la jugaba. La entrada ha sido limpia. Busca el disparo. La manda bien lejos para alejar el peligro. Pueden tener una buena ocasión. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Está haciendo de las suyas por la derecha, a saber lo que trama. Está en el área y ha tirado a puerta. Un poco desviado. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Ahí lo vemos tomando su posición en el campo. Y ahí tenemos un doble cambio. Veremos si este doble cambio sirve para darle otro aire al equipo. Veremos. Raúl de Tomás. Decide buscar el hueco. Se ha tirado con todo, sin contemplaciones. Adrián en barba y la juega al hueco. Golpea el esférico hacia la frontal. La manda al quinto pino. Creo que se merecen más. Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. Fantástico el control. Han conseguido ponerse en cabeza. ¿Lograrán conservar la ventaja en los últimos minutos? Hay un defensa desmarcado en la banda. ¡Puede intentar un centro a la desesperada! Despeja como puede. ¡La ha dirigido de maravilla! Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Todas las dudas de la temporada se han diluido en este partido como un azucarillo en un vaso de agua. Están creciendo. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? No hay nada como golear el primer día para afrontar el resto de la competición con una moral por las nubes.